Hoy vamos a hablar sobre los tres perdones migratorios más comunes, que son el perdón I-601. Tenemos también el perdón I-601A. Y tenemos como tercero el perdón I-212, que es el perdón que se utiliza cuando ha sido deportado. Licenciado Gregorio Martínez, me toca viajar. Saludos, licenciado Gregorio Martínez de Toca Viajar. Hablemos sobre el perdón migratorio. ¿Qué es un perdón migratorio o waiver? Un waiver o un perdón migratorio es una exención que se utiliza cuando eres hallado inelegible bajo ciertas causas de inadmisibilidad de la ley de inmigración, o sea, has cometido un delito dentro o fuera de los Estados Unidos. Oiga bien, los Estados Unidos es un país que puede hacerte inadmisible, que puede prohibirte la entrada tanto por delitos que cometiste dentro como fuera de ese país. Si eres hallado inadmisible, necesitarás someter un formulario que se llama waiver, esto es, un perdón migratorio. Tipos de perdones migratorios y sus usos. Existen varios tipos de perdones migratorios, pero los más comunes son tres. Hoy vamos a hablar sobre los tres perdones migratorios más comunes, que son el perdón I-601. Este se utiliza por delitos cometidos dentro o fuera de los Estados Unidos. Tenemos también el perdón I-601A, que se utiliza cuando has entrado de manera ilegal a los Estados Unidos o cuando has entrado con visa y te has quedado y te vas a casar con alguien que no sea una ciudadana o un ciudadano de los Estados Unidos o que no vas a ajustar a través de un hijo. En cualquier otra situación, vas a necesitar un perdón I-601A. Y tenemos como tercero el perdón I-212, que es el perdón que se utiliza cuando has sido deportado y tienes vigente el castigo de los 3, 5 o 10 años. A este le conocemos como el perdón de la deportación, el I-212. Sobre los perdones migratorios, es muy importante saber algo antes de que iniciemos a desarrollar el tema. Ningún abogado o consultor puede someter un perdón migratorio desde fuera de los Estados Unidos sin que un oficial consular así lo determine, sin que la persona visite la embajada, sin que sea hallado inadmisible y que el cónsul le dé una autorización para aplicar por ese perdón. Primero usted debe asistir a una cita consular. El cónsul le dirá cuál de las secciones de la ley usted violó y cuál de los waivers debe aplicar. Ya con esta carta en mano, entonces sí puede iniciar el trámite de perdón. Otro detalle importante es que para tramitar un perdón para residencia debe tener una petición aprobada. Oiga bien, debe tener una petición aprobada, preferiblemente de esposa, de padre o de madre que le esté reclamando. Y para esto se debe cumplir con los criterios de la dificultad extrema, dolor extremo o penuria extrema, es conocida con todos estos nombres, que no es más que poder demostrarle al sistema de los Estados Unidos que esa persona que te reclama en los Estados Unidos te necesita sí o sí en los Estados Unidos. Por eso el nombre de dolor extremo es demostrar la dificultad, el dolor, la penuria, las dificultades que va a tener esa persona que te reclama si tú no entras a los Estados Unidos o si fuiste deportado y no regresas. La base de los perdones está constituida en la dificultad extrema. Así que sin más, vamos a desarrollar el tema de los perdones migratorios. Perdón I-601. Se utiliza cuando se tiene una petición de residencia aprobada desde dentro o fuera de los Estados Unidos y se ha cometido algún delito que te hace inadmisible ante la ley de inmigración
Una de las situaciones en las que más se utiliza es cuando una persona ha sobrepasado el tiempo de una visa y se ha quedado por más de 6 meses o un año y tiene el castigo de los 3 o los 10 años, pero esta persona no ha sido deportada, o sea, que acumuló este castigo por haber pasado el tiempo en Estados Unidos y esa persona salió por sus propios medios. No tiene un proceso de deportación. No tiene tal vez un delito por el cual le hayan deportado, haya visto un juez y haya agotado el trámite de la deportación, porque siendo así, necesitará el perdón I-212. Y puede también que necesite el perdón I-601. Hay ocasiones donde se necesitan los dos perdones. También se utiliza cuando se ha presentado evidencia material falsa, se le ha mentido a un cónsul, se ha estado en la cárcel, se le ha descubierto tal vez un matrimonio falso o se ha incurrido en alguna de las tantas causales de inadmisibilidad que existen en la ley. Este perdón tiene un costo de $930 y su tiempo de aprobación tarda entre 6 meses a un año en ser aprobado, y su aprobación va a depender de que se pueda demostrar la dificultad extrema. ¿Qué es la dificultad extrema? Es demostrarle al oficial que va a leer ese perdón, que va a leer esas cartas, que va a ver esas pruebas, que va a reconsiderar si te da la oportunidad de entrar a Estados Unidos después de que eres inadmisible, y que esa persona literalmente pueda llorar, que esa persona pueda ser movido a misericordia por todas las pruebas que le estás enviando. A esto se le conoce como dificultad extrema. El costo de uno de estos perdones es $930 por la planilla, como acabamos de mencionar, y lleva toda una serie de documentos. Siempre va a ser muy importante que usted vea un abogado de inmigración para que evalúe los detalles de ese perdón. Ese fue el perdón I-601. Rápidamente pasamos al perdón I-601A o el permiso especial. Antes de desarrollar este perdón, vamos a hacer un breve recuento. Y es que, antes del año 2016, si una persona entraba de manera ilegal a los Estados Unidos y se casaba, ya sea con un ciudadano o con un residente, debía someter un perdón migratorio para salir. Pero en ese momento, solo podía hacerlo a través de un ciudadano o de una ciudadana. Y al salir, señores, esta persona corría el riesgo de que después de que en Estados Unidos se le aprobó un perdón, en el extranjero, en la embajada, el oficial dijera: no, usted no regresa a ese país. Era algo literalmente injusto. Así que a partir del año 2013, el gobierno de los Estados Unidos empezó a ver que esto era una injusticia y se empezó a trabajar en esta ley de los perdones para modificar el tema de los perdones migratorios. Y es así como el 26 de agosto del año 2016 se aprueba el tema de los perdones migratorios y surge el I-601A. Es un perdón especial que si entraste de manera ilegal a los Estados Unidos y tu único delito es presencia ilegal, o sea, que tú no entraste tal vez utilizando un machete, que no entraste falsificando cosas, sino que entraste a Estados Unidos de manera ilegal, entraste por la frontera, entraste en Yola o usando cualquier tipo de método, pero entraste de manera ilegal, entraste sin papeles, este perdón se puede tramitar desde dentro de los Estados Unidos para protegerte y que cuando salgas, siempre y cuando tengas una petición aprobada y logres demostrar la dificultad extrema, cuando salgas a la embajada, el oficial no te niegue el regreso. El oficial entienda que ya cumpliste con lo que tenías que cumplir y sencillamente te permita regresar. Cabe destacar que una persona que ha entrado a los Estados Unidos con una visa de turismo y se casa con una ciudadana no va a necesitar tramitar un perdón I-601A. Tampoco si tiene a su hijo menor, perdón, a su hijo mayor de 21 años en los Estados Unidos, que es ciudadano y que puede ajustarle, tampoco va a necesitar un waiver. Fuera de estas situaciones, sí se va a necesitar un waiver, y también es importante que se sepa que este perdón solo lo pueden tramitar esposos de ciudadanos de los Estados Unidos y hijos, o sea, que la petición te la esté haciendo tu padre.
Si entraste de manera ilegal y te quedaste, tienes que tener a tu padre o a tu esposo o esposa en los Estados Unidos para tramitar el perdón I-601A. Pero una persona que ha entrado a los Estados Unidos con una visa y el estatus se ha vencido y tarda en Estados Unidos años y consigue esposa o tiene un hijo, no va a necesitar tramitar este waiver. ¿Cuánto es el costo de un perdón I-601A? Tiempo de procesamiento de 6 a 12 meses, más o menos. Un punto importante. Para tramitar un waiver I-601A, se necesita tener primero aprobada una I-130, o sea, una petición. Si usted no tiene la petición, no puede iniciar con el trámite de un waiver. Así que este ha sido el perdón I-601A, conocido también como el permiso especial para salir. Waiver I-601A. Veamos nuestro tercer perdón. I-212 es el perdón que se utiliza cuando se ha sido deportado y se tiene vigente el castigo de los 3, 5 o 10 años. Si usted no ha sido deportado, usted no necesitará tramitar un waiver I-212. Debe tramitar un waiver I-601. Así que si usted entró a los Estados Unidos de manera ilegal o si usted entró a los Estados Unidos con una visa y se quedó y sale de los Estados Unidos, pero no por un proceso de deportación, usted tiene el castigo de 3, 5 o 10 años, dependiendo. A la hora de tramitar una petición y llegar al consulado y ser encontrado inadmisible, usted necesitará tramitar el perdón I-601. Pero, repetimos, si usted salió de los Estados Unidos a través de una deportación, entonces sí va a tener que tramitar el perdón I-212 porque es propio para la deportación. Es muy importante que se sepa esto para no confundir. Hay en ocasiones que la persona necesitará tramitar tanto el waiver I-601 como el I-212, que por lo general se tramita desde fuera de los Estados Unidos. Igual que los demás perdones, para tramitar uno de estos waivers, usted necesita tener aprobada una petición y que un oficial lo haya encontrado inadmisible. El costo del perdón I-212 es de $930 y tarda en aprobar de 6 meses a un año. Este es el perdón I-212. Pero ya que hemos hablado de perdones, ¿hay algún delito que no perdone inmigración? Claro que sí. ¿Cuáles delitos no perdona inmigración? Hay ciertos delitos de inmigración que no se perdonan. Entre ellos se encuentran los siguientes. Por ejemplo, reentrada ilegal. Usted entró a los Estados Unidos, fue deportado y volvió a regresar a los Estados Unidos de manera irregular. Usted es inadmisible para siempre. Es muy difícil, tiene que ser un milagro de Dios que usted regrese a ese país. Otro delito que no es perdonable, por ejemplo, hacerse pasar por un ciudadano de los Estados Unidos. Si usted fue sorprendido portando, intentando entrar a Estados Unidos, utilizando una documentación de un ciudadano estadounidense, despídase de ese país porque puede ser que usted no regrese más nunca. Delitos graves que conlleven condenas de más de 2 años. Delitos graves, felonías agravadas. Por ejemplo, delitos de drogas, siempre que la exención no sea 30 gramos y marihuana. Pero si usted fue portador, vendedor de drogas, fue deportado, lo más probable es que usted no regrese a ese país. Fraude por matrimonio. Por ejemplo, usted fue sorprendido en la embajada intentando entrar a los Estados Unidos a través de un matrimonio arreglado. Puede ser que usted no vuelva a ese país más nunca, aunque han habido excepciones, pero son muy pocas. Otro delito, tráfico de drogas. Otro delito, posesión de armas. Otro delito, asesinato. Otro delito, abuso sexual de menores. Otro delito, terrorismo. Otro delito, conspiración contra los Estados Unidos. Usted asociarse con personas que quieran hacer daño a los Estados Unidos, lamentablemente estos delitos te pueden hacer inadmisible. Así que mucho ojo y mucho cuidado con esto. Hay delitos de esto que te hacen inadmisible para siempre.
Y ya que hemos hablado de perdones, pero sobre todo enfocado a procesos de residencia, ¿qué pasa si yo tenía el castigo de los 3, 5 o 10 años y ya se venció? ¿Ya se cumplió ese tiempo? ¿Tengo que pedir un perdón? La respuesta es no. Pero va a depender del oficial en la entrevista. En los casos de personas que acumularon el castigo automático porque se pasaron de tiempo con una visa o entraron de manera irregular, pero ellos mismos decidieron salir de los Estados Unidos y no pasaron por un proceso de deportación, al vencer este castigo pueden aplicar por un beneficio de inmigración sin necesidad de tramitar un waiver. Por ejemplo, entraste a Estados Unidos usando una visa de turismo, te quedaste 2-3 años, pero luego por tus propios medios saliste y permaneciste fuera de Estados Unidos por más de 10 años sin cometer ningún delito, usted fácilmente puede regresar. Solo tiene que utilizar un método legal, ya sea una petición, una solicitud de visa, un trámite de visa de novio. Lo más probable es que a usted no le hagan ningún problema y pueda regresar. En ocasiones, si fueron deportados, pues tendrán que tramitar el waiver 212, como ya lo hemos explicado. Otra pregunta, si voy a tramitar una visa de turismo y soy hallado inelegible, ¿debo pedir un perdón? La respuesta es sí, pero los procesos de visas de no inmigrantes, sobre todo la visa de turismo, se tramitan directamente con la embajada y el oficial que entrevista es el encargado de conceder o negar el waiver y la visa justamente. A esto se le conoce como perdones administrativos y por lo general están muy ligados a la sección 214 de la Ley de Inmigración, que implica que usted debe demostrarle al oficial que califica para una visa, que puede viajar a los Estados Unidos y que no se va a quedar. El oficial de inmigración, el oficial consular, va a determinar si te da el perdón, si te lo tramita o si no. Pero por lo general, estos waivers no llevan una planilla I-601, I-601A y 212, sino que el mismo oficial consular es el que lo determina. Y este ha sido el tema del perdón migratorio. Y recordarle, si usted tiene una situación con un waiver, vea a un abogado de inmigración. Yo soy el licenciado Gregorio Martínez. Síganos en todas las redes sociales como @tocaviajar. Suscríbanse. Este canal está lleno de información importante para ustedes. Bye. Que se mejoren. Gregorio Martínez, le toca viajar.